Vamos a irnos con nuestra unidad móvil para que podamos ver los detalles, porque ya se está listando todo y para eso está Paola. ¡Hola, Pau! Hola, ¿cómo está, Alan? Muy buenos días. Hola, Desiree, Bolivia. Buen día, Pau. Así es, le cuento que Bolivia ya espera al Papa Francisco en este mes de julio. En Santa Cruz de la Sierra las actividades se intensifican. Le cuento que hemos llegado hasta el taller del artesano Mario, que él es el que está encargado de toda la construcción, de todo el tallado de lo que será la parte de la escenografía, la infraestructura que van a estar luciendo. Vemos estos horcones tallados con un estilo chiquitano, pero quien nos va a dar más detalle es el señor Mario, que es el artesano encargado de toda esta actividad. Vemos cuánta gente está trabajando, porque hasta este fin de mes ya tienen que ser entregados los horcones para que se comience con la construcción de lo que será ya todo el escenario que se va a vivir en la misa central para la llegada del Papa Francisco. Señor Mario, buenos días. Cuéntenos un poquito, ¿hace cuántos días ya que vienen trabajando, la cantidad de gente que está con usted? Buenos días, apéate. Bueno, nosotros hace que estamos trabajando ya como vamos a 2 semanas netamente trabajando en los horcones. Y ahí estamos trabajando, metiéndole duro. ¿Cuánta gente con usted trabaja? Somos 6 personas que estamos trabajando, porque lo que están ahorita ustedes masillando es otro, ya es parte de la empresa encargada de armar allá, y eso le está dando el toque ya final a los horcones. ¿Qué figuras tienen los horcones? Los horcones son torneados, así como lo ven, son torneados, son tipo barroco de la chiquitanía, creo que los modelos sacaron de la iglesia de Concepción, San Javier. Usted me comentaba que son 10 los horcones que se están tallando y además que una cruz. Sí, son 10 los horcones, son 10 diferentes medidas, son de 3 medidas, no tenemos 2 de 6.50 que están allá, son estos 4 de 3.25 y 4 de 4.50. ¿Y el tamaño de la cruz? El tamaño de la cruz, ahorita la madera que tenemos ahí es de 11.80 metros de largo. ¿Será entonces una cruz bastante grande? Va a ser una cruz bastante grande. ¿Qué significa para ustedes como artesano poder tallar estos horcones para la llegada del Papa? Bueno, un orgullo, ¿no? Porque tal vez nunca pensábamos que este trabajo llegue a nosotros, pero gracias a Dios no lo estamos haciendo con mucho cariño, y gracias a las personas que conocimos aquí en Santa Cruz, que mucho tiempo hemos trabajado con ellos, que es el padre Nicolás y el arquitecto Alfredo Solís. Señor Mario, ¿están trabajando doble turno o por el momento solamente un turno? Un turno nomás, estamos trabajando de 7 a 12, de 1 a 6, a veces cuando no nos sentimos muy cansados, le tiramos hasta las 10, 11 de la noche. ¿Hay un plazo para la entrega? Sí, ¡Paola! Para la entrega hasta fin del mes, el plazo máximo es hasta fin del mes que tenemos que entregar hoy. Alan, lo escucho. Paola, cuéntenos un poco exactamente cuántos pilares van a ser, porque se ve que hay un montón de maderas ahí que van a tener formas por los artesanos chiquitanos, ¿cierto? Exactamente, Alan, como nos decía el señor Mario, son 10 los horcones de las diferentes medidas que él nos dio. Son 3 medidas que hay, es dependiendo de la escenografía que se está armando, de la estructura que ha pedido tanto la gobernación como la alcaldía, que se han unido para toda esta llegada del Papa. Y la cruz que decía, ¿no?, que es una cruz bastante grande, Alan, son más de 11 metros de largo que tiene la cruz, que todavía no se ha comenzado a tallar, primero están terminando de tallar los horcones. Pau, cuéntenos, y luego que el Papa llegue y se use, ¿eso se va a quedar ahí, Paola, o se va a transportar a algún lado, se va a desarmar? ¿Qué se va a hacer con todo eso? Bueno, hasta el momento, Alan, lo que se sabe es que esta estructura va a quedar en lo que es el Cristo Redentor como un ícono, ¿no? Ya que tenemos al Cristo Redentor también, que es donde se va a armar toda esta infraestructura al estilo chiquitano, para posteriores acontecimientos de esta magnitud ser nuevamente utilizado. Qué bueno, ahí está, buenísimo. Realmente va a ser una obra de arte, ¿verdad? Sí. Ahí están entonces todos los datos y toda la información de lo que está sucediendo en estos días para poder esperar ya la fecha, ¿no es cierto?, desde el 8 al 10 de julio. Muchísimas gracias, Paola, por toda la información. Nosotros nos vamos a encargar de poder dar cada uno de los detalles de lo que vaya sucediendo y en lo que se vaya avanzando.